I did some study on Chile, and I asked Mark, you know, could we go there? He said, yeah, I have a friend, Sebastián de la Barra. His organization is Lotus. Y de repente aparece el Seba con Perry y nos dicen, welcome to Lollapalooza. Y ahí quedamos. Y ahí comienza la historia, ¿no? Empezamos a dibujar cuadraditos de dónde podrían ir los escenarios. Cada Lola fue mejorando cada vez más. Y empezamos a ver el fenómeno de que las bandas empiezan a venir en su mejor momento, cuando tiene que llegar, cuando está explotando. Estábamos preparándonos para celebrar los 10 años. Pues ya estábamos ahí. Todos para la casa. Hubo un remesón, los conciertos pararon. 36 meses, es muy loco. Nos desafió en todos los niveles. A una semana del evento no sabíamos si íbamos a hacer el festival. La gente vuelve con hambre de conciertos nunca antes vista. A la familia, a los niños, a la música, a los eventos, a los festivales, a la vida. Dos años de espera, demasiado tiempo. Es muy hermoso que durante 3 días exista una gama muy amplia de artistas y de música y de actividades. Donde uno puede ver una música muy diferente en un ambiente donde todos estamos disfrutando de la música, estando arriba del escenario o abajo. Me parece que así tienen que ser todos los festivales, inclusivos, ¿no? Que sea familiar, que sea para disfrutar. Cada año se han ido sumando más personas con discapacidad que están yendo a Lollapalooza porque saben que hay un espacio seguro. As more and more stuff becomes online, I think people will crave that sort of connection of being together. For sure. Being at festivals like this across the world, places I've never been, seeing people saying that I saved their life, I'm like, how could music not be the answer? Este festival le trae a Chile una prueba de mundo. Eso es lo que finalmente nos motiva y lo que vimos suceder en estos 10 años de Lollapalooza. Tiene vida propia. Love Bomb.